Por culpa de mi egoísmo, de mi estupidez y mis celos enfermizos, hice que sucediera algo espantoso en mi familia. Desde pequeños, mi padre nos abandonó a nuestra suerte. Mi madre se llamaba Ofelia, mis hermanitos Jorge y Luis y mi media hermana Florecita, hija de Marcos, mi padrastro y mi mamá. Yo estaba enloquecido y culpaba a mi madre porque mi papá nos había abandonado, estaba cegado por el coraje, pensaba que mi padre era bueno y mi madre era la mala. Jamás pude ver la realidad y eso me llevó a actuar de la manera más cobarde, vil y despreciable. Mi madre conoció a Marcos en una de las muchas fábricas que hay en Tijuana. Él era más joven que ella, pero la quería sinceramente. Yo no aprobaba su relación debido a que veía a mi padre como un héroe. Él pertenecía a la Maña y se llamaba Rogelio. Nunca nos frecuentaba, pero cuando se enteró de que mamá estaba de novia con otro hombre, su carácter machista y agresivo le hizo venir a buscarme más seguido. Me llenaba de regalos, de ideas, me pintaba un mundo ideal donde podría tener todo lo que quisiera. Desde el primer momento de que él reapareció, comenzaron los problemas en mi familia. Día y noche era pelear con mi mamá, ser prepotente con mis hermanitos y tratar a Marcos como basura sin que éste lo mereciera. Cabe mencionar que desde el principio Marcos siempre me trató bien. No sabía ni por qué me comportaba de esa manera con él. Aparte, el hombre era ideal para mi madre que era muy hermosa. Mientras que Rogelio era feo, brusco y panzón, Marcos era fuerte, valiente y todo un ejemplo para nosotros. Era responsable, trabajador y no bebía. Pero había algo muy extraño en él. Una vez al mes se salía en la noche y se despedía de mi madre, y no volvía hasta cuatro días después. Debilitado, ojeroso y hambriento, por no decir excesivamente cariñoso con mi madre. Sus ojos tenían un color extraño, dorado. Nunca había visto ojos de ese color, y más tarde entendería el porqué. En una ocasión, Rogelio, mi padre, totalmente borracho y fuera de sí, llegó junto con otros hombres borrachos y haciendo escándalo. Nadie se atrevía a hacerles frente porque sabían a qué se dedicaban y si alguien se les oponía, simplemente lo cosían a balazos. Y bueno, su estado inconveniente le hizo cometer un grave error. Comenzar a llamar a gritos a mi mamá. Esta no hacía caso. Yo salí a hablar con él y me dio dos mil pesos, pidiéndome que le dijera a mamá que saliera. Marcos estaba sereno, tranquilo, sospechosamente relajado. Pero todos tenemos un límite, y el de Marcos llegó cuando Rogelio comenzó a insultar a mi madre. Ella lloraba. Y Marco se levantó sereno, no tomó nada para defenderse, simplemente abrió la puerta. Mi madre, ahogada en llanto, tomó a mis hermanitos y se resguardaron debajo de una mesa esperando la balacera. Sonaron dos o tres tiros solamente y después el griterío de los hombres, no supe cómo. Pero el chiste es que Marcos le había dado una golpiza a varios de los hombres y traía de la oreja a Rogelio. Lo obligó a entrar a la casa y de rodillas pedirle perdón a mi mamá, lo cual se me hizo una ofensa, una falta de respeto. Mi mente torcida seguía teniendo a Rogelio como un héroe. De ahí le agarré un odio mal sano a mi mamá, a Marcos, a mis hermanitos, los odiaba y eso era evidente. A pesar de eso, ellos toleraban mis majaderías, mis desplantes, mis berrinches. Simplemente es una tapa, dijo Marcos, ya se le pasará. Marcos nos daba todo, a pesar de no ser hijos de su misma sangre. Siempre actué con una ingratitud cegada por el anhelo de que Rogelio volviera. Era muy chico para recordar por qué mi madre una lluviosa tarde... Totalmente golpeada y ensangrentada, salió huyendo con los bebés en brazos a pesar de llevar la nariz y las costillas rotas. Se me había olvidado por completo el cómo pasamos toda esa noche de tormenta en la sala de espera del Ministerio Público, de cómo mi madre tuvo que ser llevada de emergencia al hospital por lo grave de las lesiones. No entiendo por qué motivo había olvidado todos esos sucesos. No entendía por qué veía a Rogelio como un héroe si la corte había dictaminado una orden de restricción. No entendía por qué mamá nunca mencionaba su nombre y había olvidado por completo cómo sufrió en la maquiladora hasta que conoció a Marcos, el buen Marcos. Quien trataba a mi mamá como merecía. Como una reina, siempre la llevaba a pasear, a comer, a comprar cosas. Le dio su apellido a mis hermanitos y estaba a punto de dármelo a mí también, pero yo estaba cegado, yo solamente tenía un padre y era Rogelio. Siempre se los gritaba cuando me decían que él era un patán, un delincuente, que odiaba a las mujeres y que era un asesino despiadado. Simplemente me salía de la casa y me negaba a volver por días. Me enteré que Rogelio estaba emperradísimo, frustrado y herido en su orgullo. No podía aceptar que ese simplón, como él decía, hubiera dado cuenta tan fácilmente de él y sus compinches de una manera tan humillante. Él no lo aceptaba, pero le tenía terror a Marcos. Y a decir verdad, Marcos era muy atractivo, pero realmente intimidante. No había nadie que pudiera sostenerle la mirada sin mencionar su altura, su fuerza, su presencia y ese olor que despedía. Y no era coliera mal, al contrario, su aroma era muy agradable, pero te hacía temblar, no sé cómo explicarlo. Incluso los perros más bravos de la colonia agachaban las orejas y chillaban cuando Marcos pasaba cerca de ellos. Y lo más extraño pasó cuando fuimos al zoológico una vez. Los animales se pusieron como locos, pero era León quien se puso más violento al ver a Marcos. Lo más impresionante de todo es que aun cuando León rugía y se le quería tirar a Marcos encima, con una simple mirada de Marcos, el león se calmó de un momento a otro y fue a esconderse detrás de unos arbustos. Esta situación ocurrió también con otros grandes depredadores en el zoológico y es por ello que los vigilantes nos invitaron a salir. Una vez al mes, Marcos desaparecía una noche y volvía al cuarto día. Era extraño, tal como si ocultara algo. Eso despertó mis sospechas y una ocasión en la que desde mi cuarto dije en voz baja que pensaba irme de la casa, él entró muy calmado y me pidió amablemente que lo mirase a los ojos. Sinceramente no pude hacerlo, pero no me regañó, sino que me pidió que no me fuera, que él nos amaba por igual a todos. Además, me dijo que no intentaba reemplazar a Rogelio, pero que sería bueno de inicio ser amigos. Yo solamente asentí con la cabeza y él salió en silencio de la habitación. Todo comenzó a ir bien hasta que llegó mi cumpleaños 16. Mamá compró pastel, Marcos me obsequió una consola de videojuegos y mis hermanitos me abrazaron casi durante todo el día. Estábamos bien, pero al parecer el destino tenía planes diferentes para mí, porque en realidad simplemente estaba fingiendo estar bien con ellos. Cada noche me salía a escondidas para verme con Rogelio, quien me enseñaba lo que, según él, era comportarse como un verdadero hombre. Nunca esperé que Marcos me seguiría esa noche, debía haberlo imaginado. Rogelio lo miró y le apuntó con el arma. Marcos, de un manotazo nuevamente, lo desarmó y le dio otra golpiza, diciéndole que se alejara de su familia. Yo me interpuse y le grité que él no era mi padre y que nunca sería su hijo. Marcos me gritó por primera vez, exigiéndome que subiera al auto, mientras le advertía a Rogelio que no volviera. De vuelta a casa, todo el camino nos fuimos en silencio, me metí a mi habitación sin decir una palabra. La noche siguiente era la fecha en la que Marco se desaparecía por días y yo aprovecharía para fugarme con mi verdadero padre para irme a vivir con él. Lo que a continuación voy a contarles es una mezcla de acontecimientos aterradores en muchos sentidos, especialmente por la infamia en la que se presentaron los hechos. Espero que puedan tener la discreción suficiente para poderlo comprender. Marco se despidió de Ofelia, mi madre, pero estaba inquieto, como si presintiera que algo terrible iba a suceder. De hecho no quería irse, pero dijo que ya era muy noche y no habría dónde conseguir cadenas gruesas a esas horas. Mi madre, muy confiada y tranquila, le dijo que no se preocupara todo estaría bien. Marcos se fue y yo llamé a Rogelio por teléfono. Desde días antes habíamos hablado acerca de las salidas de Marcos, de cuánto tardaba en volver, de a qué hora se iba y de que nos quedábamos totalmente solos en la casa y que adentro no había ni una sola arma. Mi estupidez me hizo decirle al maldito de mi padre todas nuestras debilidades, así como las vulnerabilidades de la casa. No me justifico, ni quiero que piensen que me estoy excusando. Estaba tan ciego que no me di cuenta de que le estaba comprando la muerte a mi familia. Cuando tocaron la puerta, esperaba ver a Rogelio con un gran ramo de rosas dispuesto a pedirle a mamá que volvieran, pero lo que vi fue a un hombre totalmente ahogado de borracho y drogado. Carcajeándose y diciendo que ahora se iba a cobrar todas las que le habían hecho, yo no entendía nada hasta que otros cuatro hombres entraron a la casa dirigiéndose a las habitaciones de mis hermanos. Ante esta situación que de perplejo no pude reaccionar, abracé a Rogelio, le pedí que se calmara, que todo estaba bien. Que volviéramos a ser una familia, pero este no me dejó terminar, de un golpazo me apartó de él. Cuando recobré el conocimiento, observé cómo tenían a mi madre arrodillada mientras la golpeaban, y a Rogelio diciéndole que antes de matarla le iba a causar más dolor del que nunca había sentido en su vida. Tres tiros sonaron, luego el llanto de Luisito, que era el menor. El primero había caído. Mi madre soltó un grito desgarrador suplicando piedad para sus indefensos hijos, mientras Rogelio se carcajeaba en su cara, que había quedado hecha una masa llena de golpes, sangre y moretones. Uno de los matones traía florecita en brazos, mi madre ahogada en llanto pedía misericordia. Pero el maldito asesino estaba totalmente eufórico, fuera de sí. Mi madre ya no tenía fuerzas para gritar, para gemir, para llorar. Y después de un rato, Florecita también dejó de llorar. Al ver esto, mi madre poco a poco perdía la conciencia al borde del desmayo. Pero Rogelio le dijo que aguantara un poco más, que aún faltaba lo mejor. Me levantaron de los cabellos mientras me dirigían al centro de la casa para quedar lo más cerca posible de mi mamá, a modo de que ella viera lo que pensaban hacerme. Ingenuo y sin poder creer lo que estaba a punto de pasar, dirigí mi incrédula mirada a Rogelio y le pregunté... Papá... Pero una sonora carcajada me sacó de mi estúpido y alucinante sueño, como una cubeta de agua fría. Rogelio se refirió a nosotros como una equivocación, como un estorbo, como si fuéramos peor que perros, basura, que nunca nos había querido y se burlaba de mí especialmente. Si pensaba que era la única familia que tenía, tenía decenas de chamacos regados por todos lados. Pero esto era personal, era una venganza en contra de mi mamá, de Marcos que lo había humillado demasiado y hecho quedar mal parado con el resto de mafiosos. Mi alma se quebró cuando la realidad me golpeó de lleno, comencé a llorar y a gritar mientras los matones se reían de mí. Rogelio se reía y me decía que él no era mi padre. Y al momento, la ventana de la sala estalló en mil pedazos, quedando entre nosotros y los sicarios un gigantesco lobo negro. A pesar de sus armas, los malditos no tuvieron oportunidad. Aplastó a uno, despedazó a otro, se comió de tres bocados a otro y dejó a Rogelio lesionado de la espalda. El colosal animal se dirigió a mi mamá. La levantó delicadamente para colocarla en el sillón. La fiera me miraba con más decepción que con odio. Al subir las escaleras y ver los pequeños cuerpecitos inertes en el piso de la sucia habitación, algo le hizo sobresaltarse. Se tornó nervioso y comenzó a olfatear y a buscar. Lo que quería encontrar no estaba, así que levanté a Florecita delicadamente del piso y me acerqué al lobo. Este agachó las grandes orejas y sus dorados y hermosos ojos se tornaron cristalinos, soltando un poderoso aullido que resonó en todo el pueblo mientras colocaba a mi hermanita en los brazos de mi mamá. Nadie más que yo era culpable de todo lo que había ocurrido y por eso me arrodillé frente a la bestia a su merced. Lo merecía, merecía morir por lo que hice. Merecía que aquel monstruoso animal me hiciera pedazos y me devorase, pero en cambio la bestia gimoteó y con su infinita y profunda tristeza me acarició con su enorme cabeza, conduciéndome al sofá para cuidar de mamá. Yo asentí con la cabeza mientras el semblante del colosal lobo se tornaba con un gesto que cambió de profunda tristeza. A una rabia de ira, de furia infinita, y rugiendo se lanzó hacia el asesino. Tomó a Rogelio y lo sacudió fuertemente con su descomunal hocico, luego la arrastró hacia afuera de la casa, y aunque éste chillaba y gritaba por piedad como el cerdo que era, no le tuvo piedad. Y sin pensarlo mucho, clavó sus fauces de nuevo en la espalda del bastardo de Rogelio para luego tomarlo de su columna y tirarlo con cuidado con tal de que éste se arrancara lentamente. En una escena por demás salvaje, yacía el cuerpo de Rogelio tirado como un estropajo de piel, y su columna vertebral completa, incluyendo sus costillas en las mandíbulas de Marcos, quien comenzó a triturarlas y devorarlas por completas. Después de aquel acto, se hizo un silencio estremecedor. Luego papá entró por la puerta con todo su pelaje lleno de sangre. Dio un chillido mientras salía disparado a toda velocidad rumbo al monte. Al poco rato, una serie de aullidos lastimeros y profundos se escucharon a lo lejos. Los vecinos finalmente se acercaron, llamaron a la ambulancia, a las autoridades. No se tomaron declaraciones después de lo visto en el domicilio. Sabía que nadie nos iba a creer de todas maneras. Pasaron los días y esperé a Marcos en el hospital. Tenía una mochila con mis cosas listo para despedirme. Yo no merecía su amor ni sus cuidados. Cuando éste entró a la sala de espera, no dijo nada, simplemente me abrazó. Me dijo... Que mamá y él me necesitaban más que nunca además de que todo lo ocurrido no había sido mi culpa rogelio era un manipulador un cobarde solamente buscaba la manera de sacar provecho y ventaja de todos mi mamá desde la habitación confirmó que era verdad era por ello que se había separado, no era la primera vez que la amenazaba con desquitarse con los niños hasta que lo cumplió. Después del sepelio nos cambiamos de casa dejando atrás todo lo que había ocurrido. Tardé mucho tiempo para poderme perdonar. Reitero que no me justifico, pero mis padres me ayudaron a entender que yo también había sido una víctima más de Rogelio. Luego la vida nos bendijo, trayéndola mis padres trillizos, dos niños y una niña. Decidimos llamarles Marcos, Hugo y Estrella. Nuestra relación familiar se hizo muy estrecha. Mi padre sigue saliendo una vez al mes, pero ahora no va solo. Yo voy junto con él y ahora también pertenezco al clan. Marcos, mi padre. No solamente me adoptó, no solamente me perdonó, sino que me confió su gran secreto y me bendijo con su gran don. Y por si se lo preguntan, salimos a correr al monte una vez al mes, cuando la luna en el cielo está llena. Aunque es verdad que con engaños tomé la peor decisión de mi vida, esto me unió más a mi familia, a mi manada.